le voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerda una vez que me fue a tomar un cuarto de leche a la esquina y un pancito? Me destaparon la cabeza. ¿Y qué crees tú? ¡Soy fusilero de infantería! Pero tú no eres de fantasía. Porque soy de las fuerzas aéreas y si quieres, vaya y pregunte. Pero usted no es el del ejército. Vaya y pregunte en el ejército que estoy haciendo un curso. Me quedan las dudas porque usted no es del ejército. Vaya y pregunte en el ejército que estoy haciendo un curso de las fuerzas aéreas. Me quedan las dudas, Tita. Usted no es del ejército. ¿Sabe qué? Porque el que la hace se olvida. El que la recibe, nunca. Sacarásle la chucha, verás. Todo el mundo se burla y soy del ejército. Pregunten el ejército si no venga con la que policía ni con 8 cuartos. Yo también estaba en el ejército, mi estimado amigo. Tengo un guardia de fusil FAL 55379 en el Beiro Jimbabura. Soy un defensor de la patria. Y también soy un comerciante. Sino que no me voy a Montebello a trabajar. Porque si me voy a Montebello a trabajar y me trepo en un tráiler a contar aguacates o lo que sea, o me pongo a contar aguacates por mayor, cuando acuerdo me da la chiripiorca. ¿Sabes por qué me da la chiripiorca? Que así le dice la gente, la humanidad. Porque, a ver, mi estimado, usted también ha de saber, ¿por qué cree que me da la chiripiorca? Mira, esta es la chiripiorca, como dice la humanidad, mírela. Más cuerdo, ese es el más malcriado. Entonces córtenle la libertad, pues, y córtenle las alas. Chan, 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 chan. Me cago. Según el artículo 45, tengo derecho a cagar. Espera. Me cagué. Entonces, ñaña, hablemos huevadas y que viva la huevada. Que viva la huevada. Hagamos como la iglesia, pare de sufrir.